Bueno, buenos días, con la parte, o sea, los 2 días del mes de octubre de 2023 se da inicio a la continuación del juicio oral en el expediente número 488-2021, cuaderno 25, en seguido contra Daniel Marcial Casas Yagua Barra como autor de delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación de daño simple. El ilícito previsto es sancionado en el artículo 202, numeral 4, y el artículo 205 del Código Penal en agravio de Luis Ponce de Záboras. Mi nombre es Carmelo García Calizaya, juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Angaraes, Corte Superior de Justicia Huancavelica. Asiste como especialista de audiencias Melanio Guzmán Mori. A continuación se solicitará su acreditación de cada uno de los presentes para el registro en el audio y video. Representante del Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes por parte del Ministerio Público. Cintia Delgado Cruz, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes, con los demás datos consignados en sesión anterior, señor magistrado. Gracias. Abogado del agraviado. Señor magistrado, señor fiscal, demás sujeto procesal, buenos días. Abogado Alfredo Monzano Cárdenas, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica 138 y demás datos ya consignados en la sesión anterior. Por el agraviado Luis Ponce de Záforas, señor magistrado, quien se va a acreditar sin estar. Buenos días, nombre completo. Otro buenos días, mi nombre es Luis Ponce de Záforas. DNI 2346-6454, domiciliado en la Avenida Centenario número 2126, Dircay. Gracias. Abogado defensor del acusado. Buenos días, su acreditación. Señor juez y a todos los presentes, muy buenos días. Por la defensa del señor Daniel Casachaba, el abogado Diego Machuca Torres, con datos ya consignados en audiencia anterior. Si el acusado está presente, puede indicar su nombre. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Daniel Marcial Casachaba y de 2070-2374, domiciliado en Huancayo, región San Antonio 680. El número de su celular. 971-8845-44. Enseguida se llama a los testigos convocados. Fermina Huincho Záforas. Buenos días, presente. Nombre completo. Termina Wincho Záforas. El número de su DNI. 23-44-17-67. Domicilio real. 1-420, Pueblo Nuevo, Dircay, Huancavelica. Su teléfono celular. 98-69-60-153. Grado de instrucción. Secundaria. Ocupación. Mi casa. Estado civil. Viuda. Gracias. Aida Wincho Záforas. Buenos días con todos. Mi nombre es Aida Wincho Záforas, de Samaniego. Número de su DNI. 16-12-54-83. Domicilio real. Franja Comercial, zona K, lote 32, Huaycán-Vitarte. Grado de instrucción. Secundaria. Ocupación. Mi casa. Estado civil. Casada. Teléfono celular. 95 95
95-30-91-033. Ya, gracias. Gracias. Se continuará con el contraexamen de Fermina Huincho Záforas. Mientras, la testigo Aida Huincho Záforas permanecerá en otro ambiente. Será por instalada la continuación del juicio oral. El abogado defensor del acusado hace uso de la palabra, puede continuar con el contraexamen. Muchas gracias, señor juez. Señora Fermina, muy buenos días. Le voy a hacer unas preguntas, por favor. Espero su respuesta. A la pregunta anterior que no había respondido porque no escuchó era ¿cuántos hermanos son? Decídenos, por favor. Somos 6 hermanos, señor. Leoncio Huincho Záforas. Sí. Alicia Huincho Záforas. Sí. Y yo, Yolanda. Huincho Záforas, Aida Huincho Záforas, sí, Fermina es usted, sí. Y el denunciante, Luis Ponce Záforas. Acá. Son 6 hermanos. Ajá. Lucinda Ponce Záforas. Mira. Bien, usted ha señalado que el señor Luis Ponce Záforas es heredero universal de, sí, señor, de su mamá. ¿A partir de cuándo es heredero universal de él? Él es desde el 2013, antes que, después que muera mi mamá, nosotros, los hermanos, nos hemos puesto para ponerlo señalarle como heredero universal verbalmente. Bien. Porque nosotros vivimos fuera de Vircay, no disponemos de tiempo, mi hermano, como está acá, él dispone de tiempo, y hemos elegido todos los hermanos en previo acuerdo para que él sea el heredero universal. Ya. Entonces, ustedes también estaban de acuerdo para que él sea el heredero universal de la propiedad que tienen en Huaycán. Disculpe, creo que acá estamos hablando de la... Objeción, señor magistrado. Fundamente la objeción, doctora. Pregunta impertinente por parte de la defensa técnica, señor magistrado. Se están viendo otros, evidentemente otros hechos en materia de imputación según el requerimiento acusatorio. ¿Cómo la pregunta, señor Juan? ¿Me puede permitir fundamentar la pregunta, señor juez? En todo caso, concluye con la pregunta. Sí, señor juez. La señora, señor juez, está indicando que su hermano es heredero universal desde el año 2013. Y es que en el año 2014 tienen una sentencia de sucesión intestada de el señor Luis Ponce Záforas, de su causante Lucinda Záforas Aroni, o Lucinda Záforas Aroni de Ponce. En esta sentencia, señor juez, la propiedad que era materia para este proceso, en el cual hacen ver que es el heredero universal, se tiene como propiedad el inmueble ubicado en Huaycán, del distrito de Ate. La pregunta está orientada a saber si durante este proceso del año 2014
es que han determinado como su heredero universal. Creo que, doctor, disculpe, acá vienen ya las preguntas. Se apagó el micrófono. Ya, doctor, repita su pregunta, por favor. Si el señor era considerado heredero universal desde el año 2014 de la propiedad de Huaycán también. Testigo, responda. Disculpe, doctor, creo que eso no viene al caso. Estamos hablando solamente del terreno de la chacra de Chovechacra. Por favor, me tienen que comprender. Acá el doctor me está ya haciendo equivocarme las cosas por otras. Testigo, responda a la pregunta. Usted no puede opinar ni cuestionar las preguntas. Si usted conoce, no sabe, ya te responda en esos términos. Por eso, doctor, disculpe, como le digo, nosotros hemos elegido como heredero universal a mi hermano. Continuamos. Bien, es su respuesta, señor. Es que para que diga la señora. Si su hermano era heredero universal desde el año 2013, ¿por qué firmó el contrato de compra-venta a favor de Yolanda Wincho de Casachagua y Daniel Marcel Casachagua Barra? Voy a responder. Bien. Sí. Doctor, nosotros hemos firmado ese documento a mi hermana, porque ella nos dijo que mi madre en vida le ha hecho la compra y venta, que lo ha vendido el terreno. Por ese motivo nosotros hemos firmado y nos dijo, yo les voy a traer el documento que mamá me ha hecho la compra y venta. Y por ese motivo nosotros hemos firmado. Señora. Y hasta el momento no nos demuestra el documento que mi madre en vida lo ha hecho. Señora, si ustedes sabían que era heredero universal, ¿qué necesidad de firmarle en 2017 una compra-venta? Pues si él era el heredero universal. Doctor, muy bien su pregunta. Para eso, mi hermano no sabía nada que mi madre lo ha hecho la compra y venta. Cuando nosotros le hemos dicho, mamá ha hecho, dice, una compra y venta a Yolanda, entonces si tú eres el heredero, ¿quién puedes hacer y deshacer los bienes de mamá? Entonces, recién mi hermano también se llega a enterar eso, señor Suez. Pero usted acaba de señalar, señora, que él es el heredero universal de 2013. Verbalmente. Es el heredero universal. Si es el heredero universal, en el mes de mayo del 2017 no tenía por qué haber firmado usted y sus otros hermanos. Por eso, nosotros, doctor, ya. Discúlpame. Hemos caído, o sea, como mi hermana dijo que tengo el documento, que mamá no se ha hecho la compra y venta, pues, ¿qué puede responder de mi hermana? Si la compra es de ella. Ya, señora. Otra pregunta. Si usted sabía que su hermano era heredero universal, ¿por qué le ha firmado la declaración jurada del 23 de mayo del 2017 como posesionaria a Yolanda Huicho de Záforas? Que tenía una posesión ya de 5 años atrás. Doctor, o sea, como mi hermana dice, tengo el documento que mamá me hizo y necesito de ustedes que me hagan un documento de compra y venta para yo presentar al municipio. Pero yo les voy a demostrar el documento de compra y venta que mamá me ha hecho a mí. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a responder de mi hermana? Si es de ella, es de ella. Por eso queremos el documento que nos demuestre ahora. Si lo tienen, ahí está. Bien, cuando usted firma la compra-venta, ¿le han amenazado? No. ¿Lo ha hecho voluntariamente ante notario público o ha sido, no ha sido ante notario? ¿Puedo repetirme la pregunta? Si cuando usted firmó, ¿lo hizo delante del notario o no fue ante notario?
No, no, no. A buenas era como te digo, mi hermano. No, la pregunta, señor, es si fue ante notario o no. Claro, para firmarlos a ellos, ya, como sigo. Han ido al notario. Claro. ¿El contrato de compraventa lo hizo un abogado o lo hizo una persona cualquiera? De lo que hicimos a mi hermana, el abogado Giancarlo lo hizo. ¿El abogado le habrá a usted amenazado y haber coaccionado para que usted firme este contrato? Por eso te digo, doctor, disculpe. No, no, la pregunta. Se ha hecho previo acuerdo con mi hermana, dijo yo, no tengo el documento no de la amenaza de mi mamá. Ya, nosotros hemos confiado en ella. Entonces no hubo amenaza. No hubo amenaza. Muy bien, señora. No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Fiscalía, reexamen. Ninguna, señor magistrado. Gracias, señora Fermín. Ha terminado su declaración. Puede pasar a la sala de audiencias Aida Huincho Zafras. Tenemos la presencia de la testigo Aida Huincho Zafras en la sala de audiencias. Nuevamente, buenos días. Indique su nombre, DNI y la religión que usted profesa. Doctor, buenos días. Mi nombre es Aida Huincho Zafras, y es abanillo. ¿Número de su DNI? 16-12-54-83. ¿Cuál es la religión que usted practica? Evangélica. En primer lugar, ¿se solicitará su promesa de declarar con la verdad? Sí, doctor. Y luego pasará a preguntar la señorita fiscal y finalmente el abogado defensor del acusado. Ya. Testigo Aida Huincho Zafras, ¿usted promete decir la verdad en este juicio oral? Sí, doctor. Caso contrario, usted puede ser denunciada por falsa declaración en el juicio. Señorita o señor testigo, tiene que concentrarse en las preguntas. Si no entiende, por favor, solicite aclaración o que reitere la pregunta, que reitere la pregunta, la parte que lo está haciendo. Igualmente, si usted escucha la palabra objeción, aún no conteste a la pregunta. Señorita fiscal, está en uso de la palabra, puede iniciar con el interrogatorio. Gracias, señor magistrado. Señora Aida, buenos días. Le voy a formular unas preguntas, ¿ya? Ya, doctor. Ya. Señora Aida, para que nos precise, ¿usted conoce la persona de Daniel Marcial Casachagua Barra? Sí, señorita. Ya. ¿La persona de Luis Ponce Zafaras? Es mi hermano. Ya. Señora Aida, para que nos cuente, ¿usted ha presenciado hechos sobre el día 14 de marzo del año 2021, a horas 9 de la mañana, en el terreno denominado Choje Chakra? Desconozco, señorita. Ya.
¿Usted tiene conocimiento para el año, para marzo del año 2021, quién era propietario del terreno denominado Choque Chajra? Mi hermano, mi esposo. Ya, ¿cómo así él adquirió como propietario o ser propietario de ese terreno denominado Choque Chajra? Bueno, mi mamá no ha dejado los documentos a mi hermano. Su mamá, ¿qué? No le logré escuchar, por favor, ¿puede volver a repetir? A ver, señorita, ¿me podría preguntarme de nuevo? Sí, lo que le preguntaba era cómo su hermano llega a ser propietario para el marzo del año 2021 del terreno denominado Chojeshaj. Desde que falleció mi mamá, es el heredero de mi hermano Luis Ponce Zafón. Todos los papeles lo ha dejado mi mamá. ¿En qué fecha ha fallecido su mamá? El 2011 ha fallecido mi mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá en vida, señora Aida? Mi mamá se llama Lucinda Sáfora Sarón. ¿Mediante qué documento le ha dejado su mamá a su hermano Luis Ponce Sáfora este documento, el terreno? Los papeles de la chacra. Ya. ¿Y usted tiene conocimiento sobre una sucesión intestada que se habría realizado en la cual está involucrado este terreno? A favor de su hermano Luis Ponce Sáforas. ¿Cómo dice, señorita? ¿Tienes conocimiento sobre un proceso de sucesión intestada que se ha realizado a favor de su hermano Luis Ponce Sáforas? Sí, señorita. A ver, cuéntenos sobre eso, señora Aida. Bueno, nosotros verbalmente con mis hermanos hemos acordado para que sea el heredero universal de todos los bienes de mi madre. Y por último hemos firmado en la notaría para renunciando todos nuestros bienes de mi madre, hemos firmado en la notaría para que sea heredero universal mi hermano Luis Ponce. ¿Con qué fecha han firmado eso, señora Aida? El año 2017. ¿Quiénes han firmado? ¿Cuáles son sus hermanos? Mi hermano Jorge, mi hermana Alicia, mi hermana Yolanda, mi hermana Sonia y mi persona. ¿Ya? Ese terreno de Choque Chajra, ¿cuánto de área tiene? ¿Te recuerdas? No, señorita, no me recuerdo. Ya. ¿A usted le ha comentado algo sobre su hermano Luis Ponce Sáfora sobre hechos que habrían ocurrido en este terreno en marzo del 2021? No, señorita, no estoy enterada nada de eso. Ya. Gracias, señora Aida. Señora magistrada, ¿hemos terminado con el interrogatorio? Ya, señorita, gracias. Iniciamos con el abogado defensor. Puede realizar el contraexamen. Gracias, señor juez. Señora, usted ha señalado que hay una sucesión intestada con el heredero universal de su hermano Luis Ponce. En esta sucesión, señora, que se entiende, es del año 2014, pero solamente aparece la propiedad ubicada en la lote 31, segunda etapa, segunda zona comercial, ampliación de la franja comercial, zona K del pueblo joven, proyecto especial Huaycán del distrito de Ate. Pero no aparece el terreno de Choque Chajra. Disculpa, doctor. Acá lo que estamos llevando, el problema es de Choque Chajra. No tiene que ver nada de Huaycán. Bueno, es su respuesta, señora. Usted está señalando que su hermano es heredero universal de sí, todos sus terrenos de su mamá. Sí, está bien. Y la propiedad de Huaycán también es de su mamá. De Chojechacra, no de los demás terrenos. ¿Cuántos terrenos son, señora? Solamente lo que ha dejado mi madre, lo que ha tenido, solamente son dos terrenos. Tanto la casa de Bellavista y Chojechacra. Usted dijo los demás terrenos. ¿Cuáles son? El de Bellavista, Choque Chajra y cuál más.
Lo que ha dejado es mi papá político, es la casa de Huaycán. Papá. Sí, Francisco Ponce Aponte. Que lo adquirió con su mamá. Así es. Y ellos han dejado a mi hermano como heredero universal. Todo es viene de mi hermano. Ya, en Lima son Huaycán y el otro, ¿cuál es? Ya le dije, doctor. Nos dijo dos terrenos, el de Bellavista, Choje Chacra, y que con su papá político su mamá ha comprado Huaycán. Y el terreno de Canto Grande. ¿Canto Grande? No, doctor. No, no ahí no incluye nada, doctor. Doctor, disculpen, acá estamos llevando el problema de Choje Chacra, no de los demás bienes, doctor. Canto Grande, o sea, no, tu hermano no es el heredero universal de Canto Grande. Doctor, está haciendo confundir. No estamos en problemas de Canto Grande, no estamos en problemas de la casa, no estamos en problemas de los demás, doctor. Estamos llamando, el problema es de Choje Chacra, nada más, doctor, discúlpame. Huaycán y Canto Grande no interviene. No, solamente estamos hablando de Choje Chacra, doctor. Ya, entonces, el problema es de Choje Chacra. Sí, señora, el problema es de Choje Chacra, pero usted está señalando que el señor es heredero universal. Sí, está bien, pero el problema es de todo. El heredero universal de todo es de todo. El problema es Choje Chacra, no es los demás, doctor. Ya, señora, no se moleste. No, usted está haciendo confundir, doctor. No, yo estoy preguntando nomás, señora. No sé qué pasa. Bien, entonces, ¿en qué momento deciden que el señor Luis Ponce Sáfora sea el heredero universal de todo? Porque nosotros vivimos en distintos sitios, doctor, mis hermanos. No estamos acá en Vizcaya. Bueno, como mi hermano Luis Ponce, él más radica acá, por eso le hemos heredado para que sea el heredero universal de todos los bienes de mi madre. Ah, ya, ahora entiendo, señora. Entonces él es heredero universal. Sí, es porque es solo los terrenos de Vizcaya, nada más es heredero universal. Doctor, él es ya. Porque vive acá. Usted me está haciendo confundir, doctor. Él es. Entonces, ¿qué mira? ¿Cuál está el problema, doctor? ¿Cuál de los bienes de mi madre está? Solamente tiene esto, ¿no, doctor? Ya, ¿cuál más? ¿Y los de Canto Grande no tiene? Ese está en problema, doctor. ¿Usted está en problema? Entonces, si quieren, doctor. No tiene problema Canto Grande, no tiene problema ninguno, señor. Guay, está haciendo confundir usted. Ya, señora. Es su respuesta, señora, no se moleste. No, usted sigue confundiendo, doctor. A ver, ya, entonces, todos sus hermanos que han firmado la compra-venta a favor de Yolanda. Yo no he firmado, señor, ningún documento, señor. Sabía, señora. Bien, pero ha firmado Fermina, ha firmado Alicia, ha firmado Leoncio. ¿Usted sabía que ellos estaban firmándole alguna compra-venta a su hermana Yolanda? No, doctor, desconozco bastante. No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias. ¿Fiscalía realiza su examen? No, señor magistrado. Gracias, señora testigo. Ha terminado. Ah, una pregunta de aclaración. No llegué a escuchar qué relación usted tiene con el acusado Daniel Marcial Casachado Barra. Le ha preguntado y ha respondido, pero no lo voy a escuchar. No tengo ninguna relación con mi cuñado, doctor. ¿Es su cuñado? Sí, mi cuñado es. Ah, ya. Gracias. Ha terminado su declaración. Se agradece su presencia en esta sala de audiencias. Muchas gracias. De esta manera se ha terminado con la declaración de los testigos del Ministerio Público.
¿Correcto, señorita representante del Ministerio Público? Sí, señor magistrado. Señor magistrado, solo para aclarar, por cuestión de que no participó en las sesiones anteriores, quisiera saber si en el caso del perito José Antonio Pérez Ramos ya ha realizado el examen, señor magistrado. Esto a efectos de también poder convocarlo, sino para la siguiente sesión. Aún el perito no ha sido convocado para que asista a la audiencia. En todo caso, se reprogramará esta audiencia con la citación del señor perito José Antonio Pérez Ramos. Señor juez, si me permite, por favor. Y la citación de los testigos de la parte acusada. Defensa, está en uso la palabra. Sí, señor juez, está pendiente la declaración testimonial del señor Leoncio Huicho Záfora. ¿Se acuerda que usted dispuso al Ministerio Público que vea la forma de su declaración toda vez de que el señor sufría una discapacidad auditiva y visual? Entonces, a eso todavía no le ha dado respuesta la Fiscalía. Ha sido ofrecido como órgano de prueba y en este caso la declaración del señor es importante, toda vez de que el señor ha firmado la compra-venta de la propiedad en materia de discusión a favor de Yolanda Huincho de Casachagua, quien además también ha firmado otros documentos sobre los cuales es necesario hacer las preguntas pertinentes. Fiscalía, tenemos una palabra a lo vertido, respecto a lo vertido por la UA Defensa. Sí, señor magistrado, justo como se señalaba, la carpeta estaba asignada al doctor John Molina Sedano, quien estaba a cargo, ¿no?, por disposición superior de esta investigación. Sin embargo, la semana pasada le han hecho un destaque en la Fiscalía de la Nación para que pueda ir a otra sede, que es Paucará. En ese sentido, señor magistrado, revisada la carpeta, no hemos podido advertir de que se había exhortado al Ministerio Público a efectos de que pueda traer al testigo a declarar. Sin embargo, señor magistrado, habiendo abocado la suscrita al conocimiento de la presente investigación, a la siguiente sesión voy a hacer lo necesario a efectos de que ese testigo pueda concurrir. Me decía, señor magistrado, en todo caso, que el testigo padece de una condición auditiva, en este caso también coadyuvar para que un especialista, en este caso del CEBE, de Huancavelica, pueda en todo caso también asistir para que nos pueda señalar qué es lo que va a declarar o la traducción que pueda realizar con respecto al señor Leoncio Huincho Záfora. Ya, hacemos un recuento. Sin embargo, bueno, el Ministerio Público debe tener su expediente, ¿no?, ya sea virtual o de manera física. Bueno, de repente, ¿no? Normalmente, bueno, veo que los fiscales son promovidos, ¿no? Nunca han litigado y no, por poca experiencia, quizás tienen que armar su falso expediente, ahí deben, ya sea de manera virtual o física, cada acta de las sesiones tienen que incorporar ahí de manera cronológica. Pero vamos a hacer un recuento cuando se ha llevado esta audiencia instalada.
Ya, la audiencia se ha instalado el día 7 de julio. Se llevó alegatos preliminares, se ha ofrecido nuevos medios de prueba, después se reprogramó para el día 13 de julio. Ya, ¿qué pasó el 13 de julio? Nuevamente se reprogramó para el 25 de julio. Después en 8, el 25 se reprobó para 13 de julio. El 13 de julio se reprogramó para el 25 de julio. El 25 de julio, nuevamente se reprograma para el día 8 de agosto. El 8 de agosto, el 8 de agosto se reprograma para el 18 de agosto. Ya el 18 de agosto, se resuelve sobre nuevos medios probatorios. Y se reprograma la continuación del juicio para el día 31 de agosto, con citación de los testigos Luis Ponce Záforas y Leoncio Wincho Záforas. El día 31 de agosto asiste el testigo Luis Ponce Záforas, quien se ha sometido al interrogatorio, así como al contrainterrogatorio. Y en relación al testigo, Leoncio Wincho Záforas, efectivamente no se llevó a cabo el interrogatorio, dado que se había advertido en el testigo algunas limitaciones de audición. Bien, entonces, doctora, efectivamente falta interrogar a este testigo. Doctora, el testigo no escuchaba, entonces, en ese sentido, se había dicho al Ministerio Público de cómo iba a declarar el testigo, si a su hijo, creo, recuerdo que su hijo le acompañaba. Y no sé, el testigo necesita la ayuda de un perito o experto en lenguaje de señas, no, no,
Eso era el tema, doctora, para coordinar. Sí, señor magistrado, en todo caso, por parte del Ministerio Público vamos a oficiar al CREBE de Huancavelica, que es un centro de especializado de educación básica especial que tiene educadores para el tema de poder interpretar mediante señas en personas que no han perdido en ese caso la audición, ¿no? Para que pueda estar presente en la siguiente sesión, asimismo, efectos de que también la persona de Leoncio Wincho Záforas tenga que estar de manera física presente en la sala de audiencias, porque en todo caso no se va a poder hacer la interpretación, ¿no? En el lenguaje de señas. En ese Sí. sentido, señor magistrado, Doctora, el testigo en esa sesión ha venido a la sala de audiencias de manera, estuvo de manera presencial. Y el tema sería antes, doctora, pues, coordinar, ¿no? Si también entiende, porque hay algunos testigos no entienden el lenguaje de señas. Entonces, ¿cómo? Primero habría que preguntarle. ¿Cómo desea declarar, ¿no? Tal vez con ayuda de un familiar, o también recuerdo que su hijo no sé, había una forma de hacerle entender, creo, algo así, recuerdo que su hijo señaló en la audiencia. Entonces, sería, en primer lugar, el tema, tomar contacto con el testigo y preguntarle a sus familiares cómo podría declarar el testigo. Entonces, si hay esa posibilidad de hacerlo con un perito, se haga, ¿no? Pero pueda también que el testigo no entienda, ¿no? No se entienda con el perito, o, para evitar cualquier molestia también a los peritos. Es solamente una sugerencia, doctor. Sí, Doctora Nicolás Alfredo, se me está el levantando la abogado mano. quiere participar, el doctor Bonzano. Señor magistrado, solamente para precisar lo siguiente, el testigo Leoncio Wincho solo tiene dificultad en audición, o sea, escucha bajo y alguien tiene que hablar un poco más fuerte para que pueda escuchar. Todos los demás órganos tienen normal, no tiene otro problema. Señor magistrado, es solamente que escucha un poco lejos, ¿no? Esa es la dificultad que tiene. Ya, al parecer ya estamos dando solución al tema. Tal vez la respuesta está en que las partes concurran de manera presencial a la sala de audiencias, tanto el testigo así como la representante del Ministerio Público y el abogado defensor del acusado. Claro, señor magistrado. En todo caso, para la siguiente sesión de forma presencial tendría que realizarse con todos Claro. los. Esto advirtiendo, ¿no? Lo manifestado por el abogado del agraviado. Doctor Gonzano, no es lo que he podido entender de su participación. Sí, señor magistrado, correcto. Y con eso ya no sería necesario, ¿no? La ayuda de un perito o de otra persona, no. Efectivamente, señor magistrado. Ya. Señor especialista de audiencias, fecha para continuar las discusiones. Señor magistrado, fecha tentativa para el día viernes 6 de octubre, 9 de la mañana con 30 minutos, señor magistrado. Señor juez, si me permite, por favor, quien le habla, invoca por esta única vez, doctor, el día 6 de octubre, que es este viernes, tengo una cita ya para ver un expediente y tengo entrevista en la Corte Suprema en Lima. Invocaría, por favor, si tuvieran a bien señalar una fecha posterior. ¿Especializado en su otra fecha?
Especialista de audiencias, fecha, por favor. Aló. Mañana en la tarde. Mañana en la tarde estaba en 4. Aló, Isabel. Gracias. El 4 tengo un material de reloj. Señor magistrado, para el día miércoles 4 de octubre, 11 de la mañana con 30 minutos. Señor juez, disculpe usted que normalmente no hago este tipo de pedidos. El día 4 yo tengo una entrevista, tengo que hacer un informe oral en el proceso que me está siguiendo el OCMA en condición del juez superior civil supernumerario. Y el UME me ha señalado la vista de la causa, perdón, el informe oral a las 11 de la mañana del día 4. Lo invocaría de repente si puede ser en la tarde, por favor. En todo caso, señor magistrado, para 5 de la tarde con 5 de la tarde con 30 minutos, señor magistrado. Por eso. ¿Fiscalía, alguna observación? Sí, conforme, señor magistrado, con fecha y hora. Se reprograma la continuación de este juicio oral para el día. ¿Qué día, señor especialista? Miércoles 4 de octubre, señor magistrado, 5 de la tarde. Para el día 4 de octubre de 2023, hora 5 de la tarde con 30 minutos. Dispone la concurrencia. De los siguientes órganos de prueba. Leoncio Wincho Záforas. Y José Antonio Pérez Ramos. Estas personas deberán ser notificadas en sus domicilios según el auto de enjuiciamiento o requerimiento de acusación fiscal. Se establece el procedimiento de conducción compulsiva en caso de inconcurrencia justificada. Esta es la decisión que se adopta en la fecha. Las partes están debidamente notificadas, siendo 9 de la mañana con 12 minutos del día 2 de octubre del año 2023. Se da por finalizada esta audiencia. Buenos días. Doctora, ay.